nuevas, ya acordamos también con ellos cuál es el paquete de servicios que se van a dar ahí en el centro ecológico. Se mantiene el servicio, por eso quiero hablar con las dos señoras que estuvieron aquí, porque tienen que regresar sin inmediato con su médico tratante y al centro ecológico. ¿Será considerado que rehabilitación? Por supuesto, por supuesto. Hay dos personas aquí ahorita, desde luego. Se va a fortalecer, se va a modernizar y se va a equipar. Había también señalamientos directos contra parte del personal, en concreto contra la doctora Sacarnaga, que era prácticamente generalizado. Ya le ofrecí aquí al grupo, yo había escuchado estos comentarios en medios de comunicación y los argumentos que yo leía para no repetirlos. Ahora lo que vamos a hacer es revisar qué era esta delegación antes de que ella entrara, que es la delegación hoy después. Y yo les doy un resultado. Señor, vamos a tratar ya a lo que me acaban de sugerir aquí las personas. Vamos a revisar quién es la persona, cuáles son sus habilidades y atributos. Dos, cuáles son las oportunidades de mejora. ¿No conocen su trayectoria? ¿No conocen su trayectoria? Sí, la conozco, por supuesto. Sí, la conozco. Pues conocen el seguro, ¿no? En la revisión que voy a hacer ahorita, claro que tengo que rescatar cómo llegó ella a pensiones hace muchos años. ¿Y de dónde y cuál por qué? Fue la propuesta del grupo médico, incluido el director médico, ¿por qué su designación? Ella todavía sigue elaborando. Sí. Sí, por supuesto, ya le dije, aquí he vivido ahorita dos casos, se van a reinstalar. Sí, pasamos a recursos, señor director, ¿a dónde pasamos? Sí, señora, por favor. Señor.